que estamos hoy día celebrando, que es este pacto por el plástico. Si encontramos formas innovadoras de usar materiales como el plástico, quiere decir que podemos adaptar nuestros modelos de negocio y que conviva el medio ambiente con economía. Hoy día estamos en un evento que es el compromiso de ir viendo cómo utilizamos de forma más inteligente el plástico. La crisis del plástico es un problema gigante, global, que es muy sistémico. No es un problema que una organización o un sector va a resolver. Necesitamos que sea toda la sociedad civil en su conjunto la que adquiera compromisos voluntarios, desde juntas de vecinos, ONG, universidades o cualquier otro tipo de organización, sean parte de un pacto de estas características. Que seamos los ciudadanos los responsables de los residuos que generamos y del plástico en particular. Teníamos que de alguna manera poner en la agenda la relevancia de la circularidad del empaque retornable. Es un orgullo ver cómo la industria tan rápidamente se alineó a la problemática general de los plásticos con una propuesta concreta de metas al 2025, es decir, a un cortísimo plazo. En Chile hay aquí un ecosistema favorable y de muchos actores claves que ya están sumando sus propias estrategias que estén muy cerca la idea del pacto del plástico. No estamos aquí solamente viendo tenemos que reducir el plástico o solo reciclar, también repensar cuál es nuestra relación con el plástico y qué realmente es necesario para tener una buena vida. Muchas gracias a todos por ser parte de Circula el Plástico.